estamos hablando de Aníbal Senjo, Cadena COPE. ¿Cómo explica el buen trabajo de la primera mitad y quizás el no tan bueno de la segunda parte? Bueno, creo que en la primera mitad hemos realizado un gran esfuerzo, que quizás la hayamos podido echar en falta un poco en la segunda, porque la verdad es que en la primera parte hemos sido muy, muy superiores. Hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, hemos merecido ir al descanso con un resultado, creo que bastante más ampliado. Y bueno, nos hemos machacado, hemos perdonado, y luego, pues en la segunda parte, en la primera jugada, te cambia todo, ¿no? Te cambia todo, una falta que creo que es inexistente. Te cambia, y eso, pues quizá a nivel psicológico, pues tendremos que mejorarlo. Creo que el equipo ha pegado un pequeño bajón después. Pero otra vez, cuando nos hemos encontrado con nosotros mismos, estábamos muy bien, estábamos llegando, teniendo de nuevo ocasiones de gol, ha llegado la expulsión. Después de la expulsión ya, contra 10. Mucho mérito el nuestro, el acabar en área contraria, un rival 11 contra 10 y pidiendo la hora, mucho mérito nuestro. En resumen, estoy muy contento con el equipo, jugando así pocos partidos vamos a perder. Hola Fran, ¿qué tal? Buenas noches, Usue Caballero de la cadena SER. Me gustaría que valoraras el partido de Samu Sosa, ¿qué te ha parecido hoy? Bueno, Samu, igual que el resto, ha dado todo lo que tiene y eso está muy bien. Se precipita en algunas ocasiones porque en la edad lo lleva, o tenga 2 o 3 años más, seguro que va a tomar decisiones mejores en zona de finalización, pero bueno, la calidad la tiene. Para nosotros es un buen refuerzo, un jugador que va a ser importante durante el año y desde ya lo está demostrando. Jesús Poveda, míster de la cadena de Radio Marca. Nada, te quería preguntar por la segunda parte, el bajón que has dicho que ha dado a nivel físico el equipo. ¿Usted cree también que ha sido un exceso de confianza del equipo después de bañar como estaban bañando al Elche en la primera parte? Bueno, son apreciaciones subjetivas, ¿no? En lo objetivo, que es lo que yo puedo valorar ahora mismo, 20 remates a puerta, al rival 4. Poco más puedo decir, aparte de eso, más posesión, más ocasiones, muchísimos más córner a favor, menos faltas, muchísimas más tarjetas amarillas, que creo que es un dato que hay que tener en cuenta, que en ciertos momentos también no hemos podido ir porque el factor externo no ha acompañado al partido, pero digo, yo con mi equipo estoy súper contento y no creo que haya habido tanto bajón físico, ha habido un pequeño bajón por muchísimas situaciones que se han dado en la segunda parte, pero el equipo ha seguido siendo superior y merecedor de la victoria. Hola, mister. Victorio de Aro, Onda Cero. Vista la primera parte, ¿puede ser que el principal problema de este equipo sea la finalización? Gracias. Bueno, es pronto para valorar esto. Llevamos 2 jornadas solamente. Yo confío plenamente en mis delanteros y creo que hemos tenido situaciones de gol de todos los colores. De todos los colores, incluso a balón parado, los 2 centrales han tenido una ocasión cada uno. De todos los colores, el mejor del rival, que el rival también juega, que no se nos olvide, ha sido el portero. Ha realizado un partidazo. También hay que darle mérito a ese portero que ha estado muy bien. Hola, mister. Buenas noches. Juan González de Onda Madrid. ¿Cómo cree que va a cambiar la dinámica de la semana pasada con el viento de favor de haber conseguido la victoria a esta semana? ¿Cómo los va a mentalizar? No hay que mentalizar mucho. Quedan 40 jornadas. Nosotros sabemos dónde estamos, qué es lo que queremos conseguir. Hay que ir paso a paso, con tranquilidad. Creo que llevamos 2 jornadas en las que el equipo ha estado muy bien a nivel competitivo, que hemos tenido opciones de ganar los 2 partidos. Hemos ganado uno, otro no. Esto es segunda división. Y queda muchísimo. A preparar el partido lo mejor posible en Lugo, a levantarnos cuanto antes y a por el siguiente.